Muy buenas tardes a todas las niñas y también los niños que están presentes el día de hoy en esta octava cápsula del básquetbol formativo de la región de O'Higgins, correspondiente a talleres online. Recordando que este proyecto también es financiado por el gobierno regional, el Consejo Regional y la Corporación Municipal de Deporte Rancagua, que gracias a todos estos recursos nos permiten llegar a ustedes con videos, con tutoriales, otras actividades también que se transmiten a través de redes sociales, con la idea de que usted en casa se pueda mover en esta situación de pandemia. Recordando que mi nombre es Johan Rivas, profesor de básquetbol también formativo, y vamos a comenzar con la cápsula octava en 3, 2, 1, comienza. Hacemos algunos movimientos ya con el balón de activación. Recuerden que está activación, calentamiento, desarrollo de la cápsula y flexibilidad como etapa final, ¿ok? Vamos a mover nuestros pies hacia adelante. Estamos recién comenzando la cápsula. Es momento también de que tomen su implemento. Estamos viendo familiarización, coordinación, orientación espacial, entre otros conceptos que los ayudarán a entender la importancia que tienen en el básquetbol y también cuál es la idea de que ustedes aprendan estos conceptos, porque más adelante vamos a ir avanzando y los ejercicios también van a ser más complejos, van a ser con un mayor grado de dificultad. Vamos a empezar a usar uno u dos balones más grandes, más pequeños, pero es importante comenzar con la familiarización como unidad número uno, ya correspondiente también al mes de julio. Bien, hacemos con el balón. Vamos a hacer algunos movimientos rotacionales solamente con el balón. Bien, hacia adelante, hacemos un círculo. A ver si podemos hacer un círculo. Bien, pasamos por atrás de la cabeza también. El balón. Cabeza. Hacia adelante. Hacemos algunos movimientos para que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras articulaciones reciban la señal de que estamos en movimiento. Bien. Excelente. ¿Se acuerdan del Superman? Bien. Hacemos equilibrio con un pie y el balón al frente. También puede ser al lado. Hacemos un poco de rotación también. Cambio de pie. Rotación. Muy bien. Adelante. Excelente. Como inicio de la cápsula, está bien comenzar con este tipo de ejercicios para que ustedes también vayan familiarizándose con el implemento. Vamos a hacer 3 ejercicios, como siempre hemos venido trabajando, para el desarrollo del calentamiento. El primer ejercicio va a ser con balón. Vamos a hacer sentadilla con balón. Fíjate, sentadilla, dejo caer el balón y lo tomo. ¿Ok? Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer durante 20 segundos. Entonces, sentadilla, dejo caer el balón y lo tomo. ¿Ok? Dejo caer el balón y lo tomo. El segundo ejercicio, vamos a intentar de hacer flexiones de brazo con el balón. Si no puede con el balón, puede ser con una banca sueca. Mira, intentamos, va a ser un poco complicado. Hacemos flexiones. Uno, dos. O bien lo hace en la banca. Yo creo que es mucho más fácil poder hacerlo en una banca o en una silla. Hacemos flexión de brazo. ¿Sí? Muy bien. Y el tercer ejercicio que vamos a trabajar van a ser estocadas hacia adelante y hacia atrás, con giro. Mira, voy adelante y voy con giro, adelante y vuelvo a la posición inicial. Cambio de pie. Hacemos 1, 2, 3, 4 giros y volvemos. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio, ¿se acuerdan cuál era? Sentadilla. El segundo, flexión de brazo. Y el tercero, estocadas. Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante. Bien, sentadillas son 20 segundos. Por lo menos debe hacer 15 sentadillas. Recuerde la espalda
mantenerla siempre derechita. Yo ya llevo 5 sentadillas, creo. Muy bien. Descansamos por 10 segundos. Segundo ejercicio. Flexiones de brazo. Dejando el otro lado. Y hacemos entre 15 a 20 flexiones de brazos. ¿Ok? Y 15. Bien, descansamos los segundos correspondientes y finalizamos con el último ejercicio, que son estocadas adelante con giro. Vamos a esperar que el cronómetro avance un poquito para poder descansar. Y comenzamos. Fíjate, estocada hacia adelante, balón hacia adelante y giro. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a la posición inicial y hago un cambio. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a la posición inicial, cambio. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a la posición inicial y hay un cambio. Y última vez. Voy por posición. Y vuelvo. Muy bien. Excelente. Descansamos por alrededor de 15 a 20 segundos. Luego de haber realizado la activación y el calentamiento, ahora vamos a trabajar con un balón de básquet, una pelota de handball puede ser, u otro balón que lo encuentre en su casita. Y vamos a ir aumentando progresivamente la dificultad del ejercicio. ¿Okay? Vamos primero a hacer un trabajo de bote lateral con la mano derecha, luego con la mano izquierda. Vamos a hacer 20 por cada mano. 1, 2. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20. Muy bien, excelente. Ahora agregamos el balón que tenemos sin hacer ningún tipo de movimiento, solamente la mano al costado. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Muy bien, ahora lo hacemos con la misma mano que comenzamos, pero vamos a intentar de elevar el balón y tomarlo, y este también darle bote. Mira, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, 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 ahí está la coordinación, cambia mucho, fíjate, hasta el profe le cuesta, es complicado. Última vez, muy bien, intentar de mirar el balón de la mano derecha y el balón también de la mano izquierda, se hace complicado, bien. La última vez. Muy bien, ahora hacemos cambio. Cambio de mano. Fíjate, lo mismo. Bote con la izquierda. Intentamos de que el balón siempre esté al lateral. Y elevamos un poquito el balón de handball. E intentamos de tomarlo con la misma mano. Fíjate, nunca paramos de botear. Una mano. Orientación temporoespacial. Coordinación también. Equilibrio. Estamos trabajando varios conceptos y habilidades que
para servir en un futuro. ¿Ok? Muy bien, última vez. Excelente. Vamos a hacerlo ahora con un solo balón. Fíjate, otro ejercicio. Con el balón más pequeñito que puedan tener en casa, solamente vamos a pasarnos el balón lo más rápido posible por una pierna. Lo más rápido posible, hacemos 20 repeticiones. Solo con una. Solo con una. Muy bien. Y ahora cambiamos por la otra. Pasamos el balón por la pantorrilla. ¿Ok? Y ahora por los muslos. Solo por el muslo. Lo más rápido posible. Solo por el muslo, hacemos 20. Cambiamos. Solo por, sin que se nos pueda caer el balón. Ay, ay, sí que se pone difícil y complicado. Muy bien. Excelente. Ahora intercambiamos, mira, uno. Hacemos un 8. ¿Ok? Hacemos un 8. Continuamos por unos segunditos más con el balón más pequeño. Ok, hacemos un 8. Cambiamos ahora con el balón más grande. Fíjate, con el balón de básquet. Ya, solamente pasamos el balón por entre medio de la, en este caso de la pantorrilla, de la zona más próxima al tobillo. Hacemos 20. Cambiamos. Bien. Y ahora por el muslo. No, por el cuádriceps. Por arriba, cerca de la cadera. Pasamos el balón lo más cerca de la cadera posible. Es más difícil porque estamos con un balón más grande. La coordinación también se hace más complicada. Y cambiamos. Y hacemos ahora un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Bien? Ahora volvemos al ejercicio inicial, solamente con la mano derecha, ¿ok? 20 botes con la mano derecha, vista al frente, recuerda solamente tocar el balón con la yema de los dedos, 20 botes, lo más rápido posible, aumentamos la velocidad, solo 20 botes y cambiamos con la otra mano. Muy bien, excelente. Hacemos 20 y... retomamos también el ejercicio que estábamos haciendo al inicio. Boteamos con una mano y luego la otra también de modo lateral. Levantamos y la intentamos de tomar. Muy bien. Así que se pone complicado. Muy bien. Y cambio. Cambio de balón, cambio de mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí se hace arranque. Se pone difícil. Se pone complicada la cosa. Hacemos 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Mucho más fácil. Muy bien. Hemos terminado también con los ejercicios. Vamos con la flexibilidad. Aprovechamos que estamos en la banca. Va a servir demasiado para poder finalizar con esta cápsula el día de hoy. Tenemos también nuestros baloncillos aquí. Bien. Y comenzamos. Pies juntos. Tomamos aire. Y tocamos. Creo que está un poquito ya. Bien. Muy bien, excelente. Quizás me voy a acercar un poquito más por el audio. Esperemos que la cápsula se haya desarrollado de muy buena manera. Bien, un pie solamente y el otro lo dejamos en el suelo.
Y vamos. Tomamos aire y tomamos la punta del pie. Muy bien. Mantenemos por 8 segundos. Y botamos. Cambio de pie. Como también cambio de estación. En 3, 2, 1. Tomamos aire. Intentamos de tocar el pie lo más próximo posible. Botamos el aire, ¿ok? En la misma banca. Vamos hacia atrás. Me tomo el hombro, me tomo el codo, bien digo, y vamos a elongar el tríceps. Muy bien, cambio. Me tomo los deditos y voy hacia adelante lo más que pueda. Voy subiendo lentamente. Bien. Última vez. Muy bien, excelente. Terminamos con la octava cápsula correspondiente al mes de julio. Básquetbol formativo, talleres online de la región de O'Higgins. Un cordial saludo a todos los muchachos que están conmigo en el Colegio Marista de San Fernando entrenando básquet y también a las diferentes organizaciones que nos permiten estar con ustedes, Gobierno Regional, el Consejo Regional y la Corporación Municipal de Rancagua, que nos permite estar frente a ustedes en la pantalla y espero que sigan disfrutando del contenido que se viene prontamente. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.